Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Selvita Yoga de ElvitaYoga.com. Hoy seguimos en Viñasa Flow. Vamos a tener un flow para tener un día happy, un día contento. Vamos a comenzar en el suelo, sentados en el piso. Conecta los dos huesitos de los sitting bones, los huesitos con los que te sientas. Trae la espalda derecha, las manos frente al corazón. Inhala profundo, exhala. Inhala, exhala, relaja tus manos. Conecta con tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de los pulmones. Una respiración entra, una respiración sale. Relaja los hombros, tu cara. Conecta con tu cuerpo. Observa cómo te sientes el día de hoy. Conecta con tu estado mental, con tus pensamientos y la calidad de tus pensamientos. Sigue inhalando y exhalando. Una respiración entra, una respiración sale. Atento o atenta a tu respiración durante toda la clase de hoy. Cierra tus labios, inhala y exhala por la nariz. Inhala, permite que tus pulmones se llenen de aire. Exhala, deja todo el aire salir hacia afuera. Inhala y exhala. Abre los ojos lentamente y vamos a ponernos en las manos y las rodillas. Cuando llegues a las manos y las rodillas, verifica tus hombros, tus rodillas, inhala, mira hacia arriba, levanta la barbilla. Exhala, redondea la espalda, barriguita hacia adentro. Inhala y exhala. Dame tres y una. Dos. Y tres. Mira hacia arriba, exhala, redondea tu espalda, barriguita hacia adentro, abre los omoplatos, inhala, vuelve al centro. Ok, ahora vamos a llevar la mano izquierda por debajo de la derecha y estira la mano derecha hacia arriba, tres respiraciones, una. Dos, inhala y exhala con calma. Tres. Inhalamos y nos ponemos en las manos y las rodillas y ahora hacia el otro lado. Mano derecha detrás de la izquierda. Pon la cabeza en el suelo y estira tu mano izquierda hacia arriba. Tres respiraciones, una. Dos. Y tres. Inhalamos. Y nos ponemos las manos y las rodillas. Good. Ahora lo voy a cambiar. Vamos a ponernos, si te quieres cambiar, mira hacia el oeste.
Vamos a ponernos las manos y las rodillas y luego Downward Dog. Cuando llegues a Downward Dog, observa tu Downward Dog, camina tu Downward Dog. Un taloncito arriba, un taloncito abajo, un taloncito arriba, un taloncito abajo. Y luego haz paz con tu Downward Dog. Observa dónde balanceas tu peso, entre el lado derecho y el lado izquierdo. Presiona toda la palma de la mano en el suelo, incluyendo tu dedo pulgar, el dedo índice. Verifica si dónde pones el peso en la palma de tu mano. Inhala y exhala. Inhala, mira hacia arriba, hacia el centro de tus manos. Camina hacia tus manos, levanta la espalda. Exhalamos, relaja el torso hacia las piernas. Mira hacia tus rodillas y relaja la parte atrás del cuello. Las piernas fuertes, inhala. Levántate las manos por encima de la cabeza. Cuando exhales, lleva las manos hacia atrás en forma de oración. Y luego inhalas y levanta el pecho una vez más. Mira hacia arriba. Exhalamos hacia el piso. Inhala. Estira la espalda. Exhala, plank. Mira hacia el frente, barriguita hacia adentro, low plank. Barriga en el suelo, baja con calma, utiliza los músculos del abdomen. Pon los codos en el suelo primero, la palma de la mano en el piso. Inhala, estira los codos, levanta el torso. Perrito mirando hacia arriba, esto es una modificación. Nice and easy. Exhala, codos en el suelo, push up position, downward dog. Ok. Ya sabemos cómo hacer un downward dog, una viñasa. Vamos a continuar el día de hoy añadiendo posturas, ¿ok? Y nada, mira hacia arriba, camina hacia el frente, levanta el torso, exhala, inhala, levántate y luego exhalamos las manos hacia atrás en forma de acción, codos hacia arriba. Inhala, abre el pecho, abre las axilas, exhala, hacia el frente, inhala, levanta el torso, exhalamos, plank, mira hacia el frente, low plank, inhala, levanta el torso, mira hacia arriba, exhala, downward dog, tres respiraciones en downward dog, una, dos, estira las piernas, tres, inhala, mira hacia el frente, camina hacia el frente, levanta la espalda, lárgala, exhala, inhala, levántate, las manos detrás de la cabeza, levanta el torso, exhalamos, chair pose, dobla las rodillas, siéntate en la posición de la sillita. Good. Cuando llegues a chair pose, estira las manos hacia el frente. Luego, vamos a levantar los talones del suelo. Aguanta tu balance, barriguita hacia adentro. Exhala, dóblate hacia el frente. Inhala, levanta la espalda, mira hacia arriba. Exhalamos, plank, low plank. Inhala, levanta el torso, mira hacia arriba, músculo pélvico contraído. Exhala, downward dog. Ok, llegamos a downward dog. Vidravanasana 1, lado derecho. Guerrero 1, warrior 1. Exhala, manos en el suelo. Inhala, perrito mirando hacia arriba. Exhala, perrito mirando hacia abajo. Downward dog, ok. Inhala, Vidravanasana.
lado izquierdo, mira hacia arriba, exhala, manos en el suelo, plank, low plank, inhala, levanta el torso, exhala, downward dog, perrito mirando hacia abajo, tres respiraciones, una, dos, y tres, inhala, mira hacia el frente, camina hacia el frente, levanta el torso, exhala, dobla las rodillas, nos sentamos en la silla, inhala, levanta las manos, ok, aguanta tu sillita un momento, posiciona bien tus piernas, barriguita hacia adentro, inhala, levanta los talones solamente, mantén tu vista enfocada en un solo punto. Exhala, dóblate hacia el frente. Inhala, levanta el pecho. Viñasa. Todo esto es parte de la viñasa hasta downward dog. Good job. Vidravanasana. Uno. Lado derecho. Ahora exhala, abre las manos, Vidravanasana, dos, estira los codos, exhalamos, manos en el suelo, camino hacia atrás, plank, low plank, inhala, perrito mirando hacia arriba, exhala, perrito mirando hacia abajo, Vidravanasana, lado izquierdo, exhala, abre las manos, estira los codos, inhala una vez más, exhalamos, manos en el suelo, plank, low plank o barriga en el suelo, inhala, perrito mirando hacia arriba, exhala, perrito mirando hacia abajo, tres respiraciones, una, dos, y tres. Volvemos desde el principio. Inhala. Mira hacia el frente. Camina hacia el frente. Levanta la espalda. Alárgala. Exhalamos. Relaja el torso hacia las piernas. Mira hacia las rodillas. Relaja la parte atrás del cuello. Chair pose. La sillita. Dobla las rodillas. Siéntate hacia atrás. Inhalamos, chair pose, exhala el aire, barriguita hacia adentro, inhala, levanta los talones, busca un punto fijo, sostén el balance un segundo si es posible, exhala, manos en el suelo, inhala, levanta la cabeza, mira hacia el frente, exhalamos hasta llegar a chaturanga, low plank, inhala, levanta el torso, exhala, downward dog, mira hacia los pies, inhala, lado derecho, levanta las manos, exhala, abre las manos, ok, ahora inhala, estira la rodilla de frente, exhala, triángulo o trikonasana, debo decir trikonasana en sánscrit, good. Inhalamos hacia Warrior 2 otra vez. Ok. Y ahora vira el pecho hacia el frente. Las manos en el piso. Camina hacia atrás. Plank, low plank. Inhala, levanta el torso. Exhala. Good. Lado izquierdo, Vidravanasana. Lado izquierdo, inhala. Levanta las manos. Exhala. Abre las manos, inhala, estira la rodilla, exhala, dóblate hacia el frente, trikonasana, mira hacia tu mano de arriba, inhala, warrior 2 otra vez, y exhalamos, plank, low plank, barriguita en el suelo, inhala, levanta el torso,
Exhala, downward dog. Good. Sigue inhalando y exhalando. Vamos a comenzar otra vez, sin sillita. Vamos a comenzar a fluir más de las posturas, más rapidito. Esta vez comenzamos levantando la pierna derecha, pero hacia atrás. Levanta la pierna hacia atrás, muy bien. Luego, mira hacia el frente, exhalamos y trae la pierna entre medio de las dos manos. Inhala, warrior one. Las manos hacia arriba, exhala, abre tus manos. Inhala, estira la rodilla, exhala, dóblate hacia el frente. Trikonasana. Ahora, atención, inhala, centro. Lleva las manos hacia atrás de la espalda, entrelaza los dedos de las manos. Inhala, abre el pecho, mira hacia el frente, exhala, dóblate hacia el frente, pega la barbilla hacia tu pecho. Good. Inhala, levántate y vamos hacia la parte atrás del mat. Las manos en forma de oración y vas a levantar el talón de atrás, caderas giran hacia la parte de atrás del mat. Dobla la rodilla izquierda, barriguita hacia adentro y luego exhala, twist o prayer twist, obtén tu balance. Inhalamos y vamos a abrir las manos en forma de T, busca tu balance. Ya vamos a ir hacia Warrior 3 o Vidravanasana 3, perdón, también se conoce como el avión, el avión, el avión. Good. Estira tu avión. Luego, pon las manos en el piso con cuidado y estira, relaja el pecho hacia el frente y estira la pierna de atrás, no importa hasta dónde llegue, si es un poquito del piso, manténlo, pero poco a poco ves estirando. Y ¿verdad? Con bastante práctica, amor y cuidado hacia ti, vamos a ir levantando la pierna más. Exhala, pon el pie en el suelo y pon la rodilla en el suelo. Ok, ahora inhala, levanta el torso y luego cuando exhales, dejas caer las caderas hacia el frente, mantén tu músculo pélvico hacia adentro, levanta el pecho. Inhala, levanta las manos. Good. Exhalamos, manos en el suelo. Y puedes echarte hacia atrás y estirar la espalda, el hamstring. Y ahora las manos en el suelo, plank. Estamos haciendo plank al otro lado del mat. Dobla los codos. Inhala, levanta el pecho. Exhala. Downward dog. Hacia el otro lado del mat, comenzamos con la pierna izquierda. Levanta tu pierna izquierda hacia arriba. Mantén los deditos mirando hacia el piso o justamente los puedes point hacia atrás, ¿ok? Inhala, mira hacia el frente. Exhalamos y trae la pierna izquierda, talón en el suelo. Inhala, levanta las manos. Exhala, abre las manos. Inhala, estira las rodillas. Exhalamos, dóblate hacia el frente. Inhala, centro, abre el pecho. Y ahora inhala aquí, abre el pecho. Exhala, dóblate hacia el frente. Pega la barbilla a tu pecho. Good. Inhala. Levántate y giramos hacia el frente del mat, las manos en posición de oración y luego hacemos prayer twist. Llega aquí, esta es una postura que requiere fuerza, estamina, balance, concentración, haz tu mejor esfuerzo, practícala todos los días. Inhalamos y conseguimos warrior 3 o nos balanceamos en el avión. Good, exhala las manos en el suelo, standing, split, o el split parados. Y luego pie en el suelo, rodilla en el suelo.
Inhalamos, levanta el pecho, exhala las caderas hacia el frente, mantén tu músculo pélvico contraído. Inhala, levanta las manos. Good. Exhala, manos en el suelo. Y volvemos a caer en plank, hacia el frente del mat. All right, tenemos dos. Vamos a hacerlo dos veces más rapidito. All right, plank, low plank. Inhala, levanta el torso. Exhala, downward dog. Inhala, pierna derecha arriba. Exhala, pierna derecha entre medio de las dos manos. Inhala, levanta las manos. Exhala, abre las manos. Inhala, estira la rodilla. Exhala, dóblate hacia el frente. Inhalamos. Centro y exhalamos las manos detrás de la espalda, entrelaza los dedos. Inhala, abre el pecho, exhala, dóblate hacia el frente, barbilla hacia tu pecho. Inhala, levanta el torso, exhalamos hacia la parte detrás del mat, twist. Good. Luego, de aquí vamos hacia el avión, abre el pecho, inhala y encuentra tu balance. Cómo salga tu balance, incluso si necesitas una silla al frente, pon la silla al frente. It's okay, practica todos los días. Exhalamos, manos en el piso, relaja el torso y hacemos un split. Y luego pie en el suelo, rodilla en el suelo, inhala. Levanta el torso, mira hacia arriba, exhala, puedes estirar tus hamstrings rapidito y volver a plank, low plank, inhala, levanta el torso, exhala, downward dog, pie izquierdo arriba, inhala, exhalamos entre medio de las dos manos, inhala, levanta las manos, exhala. Abre las manos. Inhala, estira la rodilla, exhala. Triángulo. Inhala, centro. Las manos detrás de ti, abre el pecho, exhala. Inhala, levántate hacia la parte de atrás del frente del mat. Encontramos twist. De twist salimos al avión, del avión hacia el suelo y del suelo volvemos arriba. Exhalamos, las manos en el suelo, estiro hamstring del frente rapidito y encuentro plank. All right, otra vez, low plank. Inhala, levanta el torso. Exhala, downward dog. Pie derecho, arriba, exhala, entre en medio de las dos manos, talón en el suelo, inhala, levanta el torso, exhala, abre tus manos, inhala, estira la rodilla, exhala, dóblate hacia el frente, inhala, centro, exhala, entrelaza, inhala, abre, exhala, dóblate hacia el frente, inhala, levanta, exhalamos, twist, good job, inhala, avión, balance, good, exhala, manos en el suelo, split, inhalamos, rodilla, y levanta el torso, mira hacia arriba, exhala, estira hamstring rapidito, inhala, plank, low plank, levanta el torso, o downward dog, pie izquierdo arriba, inhalamos, levanta el pie izquierdo, exhala, entre medio de las manos, inhala, levanta las manos, exhala, abre tus manos. Inhala, exhala,
Inhalamos, centro. Exhalamos, las manos detrás. Abre el pecho. Inhala y luego exhala. Barbilla hacia tu pecho. Inhala. Levántate. Giras. Y hacemos twist. Prayer twist o el twist de oración. Good. Y ahora, avión. Balance. Estira la pierna de atrás. Consigue tu balance. Exhala las manos en el suelo. Rodilla en el suelo. Inhala. Levanta las manos. Abre tu pecho. Exhala. Estira el hamstring. Inhalamos. Hacia el frente. Plank. Exhala. Low plank. Inhala, levanta el pecho, exhalamos, downward dog. Muy buen trabajo el día de hoy. Tres respiraciones en downward dog. Una. Dos. Y tres. Rodillas en el suelo. Vamos a sentarnos, cruza las piernas de la mejor forma, all right, y mantén la atención hacia tu respiración. Observa cómo el pecho se levanta, siente los latidos de tu corazón, observa las sensaciones nuevas en tu cuerpo. Observa si te has calmado, si has cambiado un poco, quizás el ánimo, quizás alguna sensación en tu cuerpo nueva, diferente, sensación de bienestar, felicidad, alegría, agradecimiento por todo lo que podemos hacer. Por todo lo que podemos movernos, por este tiempo, por esta práctica. Sigue inhalando y exhalando, observa cómo tu corazón se calma, cómo se calma la respiración. Inhala y exhala por la nariz. Una respiración entra, una respiración sale. Siente el calor que ha creado en el centro de tu pecho, en tus manos, en tu abdomen. Good. Exhala. Abre la boca y di. Otra vez, inhala, exhala. Good. Y ahora vamos a conseguir plank una vez más. Cuando llegues a las manos y la rodilla, estira las rodillas hacia atrás. Encuentras plank. Vamos a tomar 5 respiraciones en plank. Una, barriguita hacia adentro. Dos. Tres. 4, mantén la espalda derecha, no dejes caer las caderas, levanta las caderas, tampoco muy alta, ponlas en dirección de los hombros. 4 y 5. Ok, exhalamos, downward dog. Ok, aguanta tu downward dog. Observa cómo se estiran tus hamstrings, tus piernas. Inhala, mira hacia el frente, pon las rodillas en el suelo. Pon los codos en el suelo, entrelaza los dedos de las manos y haz como una pequeña canasta con tus manos. Luego vas a poner la cabeza o el moñito en la canasta y inhala, levanta las caderas hacia arriba. No pongas mucha presión en tu cabeza, ¿ok? Vas a sentir que toca el suelo, pero mantén los hombros activos. Hombros activos, tu cabeza casi toca el piso, pero no está el peso puesto.
Empuja los codos en el suelo. Abre los omoplatos. Good. Usa tus hombros. Muy bien. Exhala, camina hacia atrás un poco. Rodillas en el suelo. Pon la palma de la mano en el piso. Estira un pie hacia atrás. Estira el otro. Low plank. Low plank is good. 5 respiraciones en low plank. 1, 2, 3, 4 y 5. Camina los piecitos hacia arriba, hacia adentro, hacia adentro. 5 respiraciones. 1. Mantén las caderas arriba. 2. Vas a sentir que te estás estirando los talones, las pantorrillas, toda la parte atrás de los muslos, barriguita hacia adentro. 3. 4. Y 5. Exhala, camina hacia atrás. Pon las rodillas en el suelo. Consigue high plank o posición de push-up position. 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4. Tú puedes, una más. 5. Exhala, child pose. Observa los latidos de tu corazón. Deja que tu respiración entre y salga de los pulmones. Relaja los codos en el suelo. Relaja tus brazos. Inhala y exhala. Observa cómo el aire viaja hacia la parte de atrás de la espalda. Sigue inhalando y exhalando. Inhala, levanta la cabeza. Ok, y ahora exhalamos. Vamos a acostarnos en el suelo. Y cuando llegues al suelo, vamos a inhalar y levantar las piernas hacia arriba. Apunta los deditos de los pies. Estira tus piernas lo mejor que puedas. Estira las rodillas. Mantén los cuádriceps contraídos. Ok, 15 respiraciones. 1, 2, 3. Sigue estirando las piernas. Si se doblan, si tratan de doblarse, vuelve y haz tu mejor esfuerzo. Si tiemblan, es ok, no te las jales. Si te tienes que ponerlas en el piso, ponlas y vuelve y súbelas. 4, 5. Haz paz con cualquier cosa que estés sintiendo. 7, 8, 9, 10. Sigue estirando las piernas. Ese es tu trabajo. Estíralas, contrae los cuádriceps. 10. Perdí la cuenta. 11, 12, 13, 14, sigue, no pares. Y 15, ok, exhala, dobla las piernas, vamos a agarrarnos dentro de los tobillos, pon los deditos de los pies juntos, rodillas hacia afuera. Relaja las caderas. 5 respiraciones. 1, 2,
los hombros, la cabeza, 4 y 5. Bien, ahora levanta los pies hacia arriba, hacia el techo, agarra el dedo gordo del pie con los dos dedos de las manos. 5 respiraciones, 1, 2 3 4 y 5. Relaja los dedos de las manos, relaja los pies en el suelo. Okay. Abre las piernas del ancho del mat, consigue los bordes del mat con la planta del pie. Abre las rodillas, manténlas abiertas del ancho de tus caderas, las manos en forma de cactus o en forma de T. Inhala y luego cuando exhales vas a llevar las dos rodillas hacia la derecha. Inhala, centro. Y lleva las dos rodillas hacia la izquierda. Vas a observar el área lumbar. Ok, inhala, centro. Deja los brazos quietos. Exhala, brazos en el suelo, hombros en el suelo. Mira hacia el otro lado, en dirección opuesta a tus rodillas. Inhala, centro. Exhala, hacia el otro lado. Relájate. Relaja tus cejas, tu cara. Inhala, exhala por la nariz. Observa cómo el aire entra y sale de los pulmones, de tu abdomen. Inhala, centro, exhala otra vez, lado derecho. Mira hacia el lado izquierdo. Observa cómo el aire entra y sale de tus pulmones. Inhala, centro. Date un abracito, trae las dos rodillas hacia tu pecho, date un abracito. Date las gracias también por practicar el día de hoy, por sacar un ratito y mover el esqueleto, relajar los músculos, relajar la mente, fluir la sangre, la circulación, calmar la mente y restaurarnos de pensamientos negativos. No podemos tener una vida positiva con pensamientos negativos. Y cuando el cuerpo se siente bien, la mente también se siente bien. Descansa. Observa las sensaciones en tu cuerpo. Relaja los talones. Relaja las pantorrillas, los muslos, los glúteos. Todas tus piernas en el suelo. Relaja tu espalda, tus hombros, los brazos y tus manos. Suelta tu respiración. Suelta tus pensamientos. Descansa. Relaja tu cara, tus cejas, tus labios. Mantén tus labios cerrados y tu lengua relajada. Inhala, vuelve a tu respiración.
Comienza a mover los deditos de las manos, los deditos de los pies. Estira los brazos. Estira las piernas. Y luego vamos a ponernos en posición fetal. Inhala. Siéntate de la misma forma en cómo comenzamos. Conecta los dos huesitos de los sitting bones. Trae la espalda derecha, las manos frente al corazón. Observa cómo entra y sale la respiración de tu pecho. Observa cómo se siente. Observa tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo al terminar la práctica de hoy. Y conecta con tu mente, con tus pensamientos, cómo se siente la calidad de tus pensamientos. ¿Cómo está tu estado de ánimo? Bien. Inhala. Abre la boca y exhala todo el aire hacia afuera. Una vez más, inhala profundo. Y deja todo ir. Y ahora cerramos, inhala. Exhala. Namaste. Que tengan un día feliz, que tengan un día de provecho, ¿verdad? De mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque a veces eso es lo que nos da nuestra felicidad, eso es lo que nos da nuestro propósito. A veces nos confundimos y pensamos que estamos like, pero en realidad es el esfuerzo, es nuestro trabajo, es lo que hacemos, lo que nos mantiene contentos, lo que nos mantiene happy, lo que nos mantiene vivos. Así que el día de hoy, abraza y agradece todo lo que puedes hacer. Una excelente, una grande sonrisa en tus labios, en tu boca. Y, ¿verdad? Y vamos a seguir día a día, paso a paso. Namaste, que tengan un lindo día.